Sí, y ahorita me doy cuenta que he estado habla y habla y no he tenido el audio. Chicos, mil disculpas, he estado sin micrófono y nadie me dice nada, qué barbaridad. Y yo feliz de la vida hablando, pero bueno, por favor, ¿me confirman si me escuchan? Qué tal, ya, Sí, perfecto. Licen, buenas noches. Sí, qué terrible, qué terrible. Chicos, bueno, me va a tocar repetir todo lo que hermosamente ya he hablado en los primeros 15 minutos de clase sin darme cuenta. Pero bueno, chicos, lo primero que hice fue presentarme. Mi nombre es Cristina Sfín. Yo había dado ya la clase, ya había dado previamente la clase, hola chicos, había dado previamente la clase de geomarketing y bueno, ahora estoy ayudándoles con la clase de Business Intelligence. Sí, no sé si muchos ya estuvieron en la clase anterior de geomarketing, pero bueno, me presento muy rápidamente. Como les digo, soy Cristina Spin, soy ingeniera en marketing, tengo una maestría en administración de empresas, soy socia fundadora de Tu Hogar Ecuador, es una tienda en línea que ofrece productos para el hogar únicamente ecuatorianos. Yo soy la gerente de marketing. Únicamente ofrecemos productos ecuatorianos, esa es nuestra línea de negocio y es nuestra promesa de valor. Y bueno, entonces todo lo que es referente a redes sociales, a marketing digital, a funnel de ventas, etcétera, estoy encargada yo. Así es que bueno, esa es un poco mi experiencia en el ámbito laboral. También he sido docente en algunas capacitaciones. Hace algunos años también fui docente en la Universidad de Israel. También fui docente en reemplazo en la UTE. Entonces tengo también una amplia experiencia en ese campo también. Ahora sí, a lo que nos compete. Mil, mil disculpas, chicos, nuevamente. Entonces, vamos muy rápidamente. Les había primero hablado de la definición del Business Intelligence, que no es más que una combinación de análisis de negocios, minería de datos, visualización de herramientas e infraestructura de datos. La infraestructura de datos es obviamente compuesta de software, es decir, programas informáticos y de hardware, es decir, equipos, ¿sí? Y además de prácticas recomendadas para ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? En la práctica, obviamente, implementar la inteligencia de negocios moderna implica contar con una visión integral de todos los datos de la organización, desde el ámbito de la producción, de la comercialización, financieros, de ventas, del tema de marketing. Todo eso, todos esos datos inmensos que tenemos en nuestra organización a través del Business Intelligence y obviamente de datos externos también de la competencia del sector, pues podemos nosotros impulsar cambios necesarios en nuestra empresa, eliminar ineficiencias que tengamos y que nos estén costando a nosotros. Y además, y una de las situaciones más importantes es adaptarnos a los cambios del mercado o la demanda. El origen, obviamente, es ya bastante, bastante antiguo. Empieza en los años 60 como un sistema de compartir información entre organizaciones. Obviamente estamos hablando de organizaciones muy grandes, entonces quizá la Ford en Estados Unidos compartía información con la Coca-Cola, quizá con McDonald's, etcétera. Industrias muy, muy grandes que ya empezaban a tener muchos recursos de información, ¿sí? Entonces, obviamente, manteniendo un celo industrial, ¿sí? De que mucha información pudo haber sido reservada, pero empezaban a compartir esta información. Y con ya esta información que otras organizaciones nos compartían a nosotros, pues empieza a haber esta inteligencia en el negocio, es decir, interpretar esos datos para aplicarlos en mi empresa. Y en la década de los 80 se desarrolla aún más junto con modelos informáticos. Obviamente empieza a avanzar la informática, empieza a avanzar el desarrollo de sistemas, de programas, etcétera. Entonces, con esto también empiezan a avanzar mucho más estos temas de la inteligencia de negocio.
Y obviamente ya se empieza a utilizar para tomar decisiones, transformar datos en información. Recordemos que ¿qué es un dato? Pues un dato simplemente es un ítem, digamos, que tiene algún carácter especial, que tiene una cifra, que tiene un número, que tiene un monto, que tiene un nombre, y que se transforma en información cuando juntamos esos datos y tienen ya un contexto, ya le damos un sentido. Entonces, cuando todas esas cifras, esos datos, digamos así, empiezan a tener sentido, se convierte en información, ¿sí? Y obviamente, antes de convertirse en un producto específico de los equipos de Business Intelligence con soluciones de servicio basadas en las tecnologías de información. Entonces, obviamente, toda esta información y el manejo de la información va de la mano con el avance de las tecnologías. Ya en un marco conceptual hablamos de que la inteligencia de negocios pues permite a las organizaciones tomar mejores decisiones porque ofrece datos actuales e históricos. Entonces, dentro de todo el contexto empresarial. Entonces, imagínense ustedes, bueno, yo hablo de mi empresa que tiene 3 años. Y aún así, nosotros ya tenemos muchísima información de proveedores, de costos de los productos, de materiales de los productos, de tallas, de medidas, etcétera, de clientes, de datos de clientes, de patrones de consumo de los clientes. Y les estoy hablando que es una empresa de 3 años. Imagínense ustedes corporaciones gigantes con tantos años de información de toda índole, ¿sí? Desde, como les digo, desde el ámbito de producción hasta el tema de ventas y de los clientes. Entonces, los analistas lo que hacen es aprovechar el business intelligence para establecer valores de referencia, ¿sí? Del rendimiento de la que tuvo quizá históricamente la empresa y cómo está ahora y cómo se proyecta, ¿sí? Y todo esto hacerlo de una forma más ágil y eficiente. Y asimismo poder identificar las tendencias del mercado más fácilmente y con eso poder nosotros adaptar nuestra empresa y mejorar nuestras ventas y nuestros ingresos. Además que cuando se usa eficientemente la información, nos permite además tomar todo tipo de iniciativas, desde normas hasta contrataciones. Es decir, ahora con el manejo de la información, pues incluso las empresas tienen otras metodologías para lo que es el manejo del talento humano, para lo que es el manejo de la contratación de proveedores, etcétera. ¿Por qué? Porque ya vamos viendo un histórico. Entonces, quizá hace 10 años, 20 años, era un tipo de contratación que ahora es caduco. Entonces, ¿pero cómo nos vamos dando cuenta? Pues porque ahora, porque analizamos esos datos, ¿sí? A través de la inteligencia de negocios, analizamos y decimos, no, esta no es la forma de contratar, ahora lo vamos a hacer así, ¿sí? Ahora vamos a ver con... chicos, quiero preguntarles si me están escuchando porque ya me da miedo que no me escuchen o que no me estén viendo, por favor. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, profe, sí, le estamos escuchando. Buenas noches. Perfecto, gracias. Listo, a ver, perdón, me perdí. Ya, ahora, vamos a ver un tema de la solución integral de Business Intelligence. ¿Qué es una solución integral? Pues son diferentes herramientas que integradas entre sí, pues nos ayudan a realizar este business intelligence, ¿sí? Entonces, una de ellas se llama la minería de datos. Para entender esto, debemos primero saber la diferencia entre el Big Data y la minería de datos. El Big Data se centra en analizar los grandes volúmenes de datos que superan la capacidad de los procesamientos informáticos habituales. Es decir, hay una masa gigante de información que no es posible analizarla o procesarla con una simple computadora y con un simple Excel, por ejemplo. No, se necesita realmente de procesamientos informáticos. ¿Alguien está con el micrófono prendido, por favor? Si le apagan. Cristina, que se acaba de conectar en este momento, te voy a desactivar el audio. Listo. Ahora sí estamos bien. Entonces, el Big Data, entonces, a través de estas de equipos y de tecnología avanzada, pues analiza en el menor tiempo posible y de forma muy eficaz toda la información. En cambio, la minería de datos
De igual forma, analiza los grandes volúmenes de datos, pero a diferencia del Big Data, los sintetiza, los identifica, los agrupa en patrones de comportamiento entre estos datos. Entonces, no únicamente los procesa, sino que también ya empieza a darnos una información mucho más en contexto de lo que significa. Generalmente, los datos que analiza pertenecen a clientes y consumidores. Y gracias a la minería de datos podemos conocer patrones de conducta de clientes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes a través de todo clic que ustedes dan en una publicación, en un anuncio, de toda visita que hagan a una página web, de cualquier video que ustedes pongan me gusta o compartan en TikTok, en Instagram, etcétera. Toda esa actividad que ustedes están haciendo permanentemente en el internet, pues va generando información, Entonces, a través de esta información que todos los que usamos internet estamos generando, pues la minería de datos empieza a establecer patrones de conducta de clientes. Entonces, por ejemplo, las empresas empiezan a darse cuenta de que, no sé, se me ocurre en Estados Unidos, ya por las fechas de agosto, septiembre, empieza la gente a buscar ropa de invierno. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo una tendencia y estamos viendo un patrón de conducta. Los periodos de contratación de un servicio determinado o de periodos de compra. De igual forma, a través de todos estos movimientos que nosotros realizamos en las webs, en las redes sociales, en Google, etcétera, pues también estamos dando información de cuáles son nuestros periodos de compra. Cada cuánto, no sé, yo renuevo... qué sé yo, en el caso de mi empresa, los cobertores, las sábanas, cada cuánto las personas empiezan a buscar información sobre autos nuevos, ¿sí? Entonces todo eso, entonces empiezan a ver cada 5 años las personas en promedio empiezan a ver información de nuevos autos, ¿sí? Entonces toda esa información a través de la minería de datos podemos ir definiendo. También podemos analizar fugas a otras compañías. Por ejemplo, ahora ya, 100,000 personas se fugaron, se movieron, digamos así, de Amazon a eBay. Ya no compran en Amazon, compran en eBay. Entonces, de igual forma, la minería de datos nos permite saber estos movimientos de que se van de una empresa a otra, ¿sí? E incluso también nos permite identificar riesgos de estafa a partir de patrones sospechosos o inusuales, ¿sí? Entonces, capaz vemos que desde una determinada IP se está ingresando muchas veces a la parte del carrito de compra, se me ocurre. Entonces, es algo sospechoso. Entonces, posiblemente alguien está tratando de robar información de las tarjetas de crédito, se me ocurre, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre el Big Data y la minería de datos, que de todas formas las dos forman parte de las soluciones integrales del Business Intelligence. Ahora, la minería de datos, ¿por qué nos sirve? Porque si nosotros solamente tenemos una cantidad enorme de información, ¿sí? De que tal persona dio clic en esta página, de que tal persona abandonó el carrito de compras en tal página, de que tantas personas compartieron tal video, ¿sí? De nada nos sirve toda esa información recopilada a través de registros de usuarios, historiales de compras, de encuestas o datos cualitativos o cuantitativos generados por el internet si no los podemos entender y organizarlos claramente. Entonces, la minería de datos a través de esta sintetización, a través de este análisis, pues nos permite elaborar estos patrones de conducta, también saber tendencias, proyecciones, etcétera, ¿sí? Lo que hace la minería de datos es entonces explorar mediante distintas técnicas y tecnologías enormes bases de datos y encontrar comportamientos repetitivos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los comportamientos repetitivos en una determinada red social, en una determinada página web, etcétera? Tendencias o reglas que señalen la manera en la que actúan los usuarios de la empresa que se está analizando. Entonces, no sé, la tendencia en estos últimos 2 años es que al momento de hacer el checkout en la tienda en línea, pues el 60% de personas abandona, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? A través de la minería de datos podemos entender qué está pasando.
posiblemente el botón de pagos no funciona, la comunicación se corta, etc. Se pueden utilizar estadísticas o algoritmos de búsqueda que muchas veces son similares a la inteligencia artificial y a las redes neuronales. El procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos es lo que permite llegar a conclusiones y verdaderamente transformar todos estos datos de información en algo relevante y útil. Entonces, a través de la minería, a través de procesar realmente toda esta información y ya tener conclusiones verídicas, ¿sí? Entonces, ahí sí podemos decir, bueno, con esta información puedo tomar una decisión acerca de mi página web, acerca de un proceso productivo, acerca de la distribución, ¿sí? Existen varios modelos de minería de datos y para generar estos modelos, pues es importante generar, seguir un determinado proceso, ¿sí? Que incluye desde la formulación de preguntas acerca de los datos. ¿Qué información necesito? ¿Cuándo la necesito? ¿De dónde la necesito? ¿Para qué la necesito? ¿Sí? Y la creación de un modelo para resolverlos. Estamos hablando de modelos matemáticos, informáticos, que si bien es cierto, estos son desarrollados por gente experta en informática, gente incluso matemáticos, etcétera, pero si nosotros que fuésemos las personas que vamos a ser los usuarios de esa información, tanto para gerenciar o para gestionar nuestro trabajo, nosotros somos los que vamos a dar toda esta información teórica a quien va a desarrollar esos modelos, ¿sí? Y luego, obviamente, tenemos que implementar ese modelo ya en el entorno real. Entonces, ese modelo nos va a generar información y cómo la vamos a aplicar ya nosotros en nuestra gestión empresarial. De acuerdo a Microsoft, este proceso tiene 6 pasos básicos, ¿sí? Para definir un modelo. Entonces, primero, definir el problema. ¿Cuál es mi problema? Mi problema puede ser que ya tengo un desperdicio en el área de producción de un, no sé, 40% de mi materia prima. ¿Ok? Ese es el problema. Perfecto. Ahora voy a preparar los datos. ¿Qué datos necesito? Pues necesito los datos de cuando llega la materia prima a mi departamento de producción, el proceso que tiene en cada etapa de la producción, la maquinaria, cómo está operando, los operarios de esa maquinaria, quizás las horas trabajadas, las horas extras, el consumo de energía, etc. Todos esos datos voy preparando. Ahora vamos a explorar los datos. Bueno, de todos esos datos, ¿cuáles son los datos? Voy seleccionando los datos, voy explorando esos datos para identificar cuáles son los que mayormente me van a ayudar a crear el modelo. Posteriormente ya creamos el modelo, exploramos y validamos el modelo. Bueno, el modelo nos genera una información, identificamos si verdaderamente esa información nos funciona y luego implementamos y vamos actualizando el modelo. Entonces, como sí vemos que la información que ese modelo me genera me permite realmente identificar por qué estoy perdiendo el 40% de mi materia prima, pues ya implemento ese modelo siempre me va a estar analizando los datos que ya he preparado y que he incluido en el modelo. Y de ser necesario, voy actualizando el modelo. Entonces, quizá ya lo implementé y ya reduje del 40% al 30%. Bueno, ahora actualizo porque quizá me faltó incluir el tiempo, no sé, de distribución de la planta a la bodega, se me ocurre. ¿Sí? Entonces actualizo ese modelo. Voy a tomar una captura. ¿Me permiten un momentito, por favor? Para enviarla. 2 minutitos, gracias. Perdón, tomé mal. No sé por qué no se toma.
Perfecto, ahora sí. Sigamos, chicos. Este. Perfecto, entonces ya nosotros también tenemos muchas tecnologías que pueden ayudarnos para cada paso. Entonces, este tipo de programas, sí, se llaman Microsoft SQL Server, también se puede utilizar otros sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, que es en inglés, o también Oracle, o también DB2, que es de IBM, etc. Entonces, hay muchísimos sistemas de gestión de bases de datos que nos ayudan a crear estos modelos. ¿Quiénes se pueden beneficiar de la minería de datos? Pues como hemos visto, la minería de datos puede ayudar a cualquier institución, a cualquier empresa, ¿sí? Que genere datos. Entonces, todas las empresas, todas las organizaciones, mientras estén activas, están generando datos. Entonces, todas las empresas que quieran analizarlos efectivamente, pues deben utilizar la minería de datos. Y permite encontrar información que no siempre resulta aparente, ¿sí? Que a simple vista no la encontramos, ¿sí? Y puede dar una ventaja competitiva si se utiliza correctamente. Entonces yo en mi empresa, si es que utilizo la minería de datos, pues puedo darme cuenta que existe una tendencia marcada en un periodo de tiempo de un consumo de un producto mío. Pero como no la veo, no está a la vista, pues si es que no hago una minería de datos, es decir, escarbo un poquito más, pues no me puedo dar cuenta, ¿sí? Y no puedo aprovechar esa oportunidad. Algunas de las áreas en las que resulta muy útil contar con este data mining o con la minería de datos son en el comercio y la banca, para administrar, para hacer una gestión empresarial, para segmentar clientes, para poder hacer predicciones de ventas, para poder hacer previsión de ventas. ¿Cuál es la diferencia? La predicción de ventas es cuánto puedo yo vender y la previsión es qué voy a necesitar para vender esa cantidad. Análisis de riesgo, pues digamos que yo como empresa ahora ya, les pongo un ejemplo, nosotros ya no solo queremos comercializar, sino queremos fabricar. Bueno, ahora sí, para fabricar necesito empaparme de toda la información que el Business Intelligence a través de la minería de datos me pueda dar para analizar cuál puede ser mi potencial riesgo en el caso de que no solamente comercialice, sino también fabrique. En el tema de farmacia y medicina, pues el diagnóstico de enfermedades, la efectividad de tratamientos. Miren, es muy gracioso, por decirlo de alguna forma, llama mucho la atención de que el tema del COVID, dicen ya expertos que antes del año 2019 ya se hablaba de una proyección de lo que puede ser una pandemia. La gente, los expertos, los investigadores ya estaban hablando de una posible pandemia, ¿sí? Pero obviamente o hicieron caso omiso o los gobiernos o lo que sea hicieron caso omiso y nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos. Ahora, también en el tema de, por ejemplo, de las farmacéuticas, si pudieron desarrollar con tanta rapidez una vacuna es justamente por esto, porque ya tenían algún tipo de información a través de esta minería de datos que les ayudaba, que les ayudó realmente a avanzar con las vacunas de forma mucho más rápida. En las áreas de seguridad y detección de fraudes, pues identificaciones biométricas, accesos a redes restringidas, reconocimiento facial, etcétera. Y todo esto pues con información, con datos. También se puede lograr recuperar información que no es numérica, obtener textos, imágenes, voz, videos, textos, materiales multimedia, etc. En la ciencia, pues en la astronomía, identificar nuevas galaxias, estrellas. En la parte ambiental, modelos de funcionamiento de ecosistemas para la observación, organización, conservación, para la preservación. En el tema social, flujos de información, de opinión pública, planificación de ciudades, datos demográficos, sociales, poblacionales, y que también pueden utilizarse mucho en el tema de la política, pues cuando ya empezamos con el tema de las campañas políticas y todo eso, pues la minería de datos es una herramienta muy, muy importante para las campañas políticas.
Entonces, ahora vamos a ver un poco de las ventajas y de las desventajas de la minería de datos. Es evidente, que el análisis de datos utilizando el data mining aporta muchísimas ventajas a las empresas, y es que es una herramienta que contribuye a la optimización de la organización. Vamos a optimizar recursos, vamos a optimizar procesos y vamos a sacar provecho de todo eso. Y vamos a hacer a nuestra empresa mucho más eficiente, ¿sí? Entonces vamos a poder reducir costos, vamos a poder adaptarnos a cambios según la tendencia del mercado, vamos a poder resolver tema de, no sé, de distribución, de proveedores, etcétera, con mayor agilidad. Entonces, además de las que ya hemos mencionado, pues también nos permite, una de las ventajas es descubrir información inesperada gracias a los algoritmos. Entonces, los algoritmos, pues, son modelos matemáticos que utilizan, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, por ejemplo, Instagram tiene un algoritmo. Entonces, estos algoritmos, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si es que yo, en mi página, empiezo a hacer unas publicaciones y que la gente empiece a interactuar un montón, pues los algoritmos de Instagram empiezan a darse cuenta de que mi página, o de que sí, de que mi página de Instagram está creando mucho contenido de valor. Entonces, gracias a esos algoritmos, pues empiezan a publicar mucho más mi contenido. Sí, eso es como inteligencia artificial. Entonces, a través de esta inteligencia artificial puedo descubrir información inesperada que ni sabía que estaba ahí. Analizar enormes cantidades de datos, como les había dicho, imagínense ustedes corporaciones tan grandes, ¿cómo pueden manejar tantos datos si es que no tienen, pues, las herramientas, la infraestructura adecuada? Interpretar de forma más fácil los resultados sin necesidad de tener conocimientos avanzados de ingeniería en información. Es obviamente lo que les decía, ¿no? Nosotros como usuarios, como las personas que vamos a tomar decisiones o que nuestra gestión se va a basar en esta información, pues no es necesario que nosotros seamos informáticos, porque los modelos están creados y lo que debemos saber es utilizar la información que esos modelos nos generan. Atraer y encontrar, y sobre todo retener clientes, que es como la parte fundamental de nosotros como empresa, ¿sí? El poder atraer clientes, que los clientes se queden con nosotros y vuelvan a comprar. La posibilidad de ofrecer a los clientes productos o servicios que necesitan. Entonces, cuando sabemos cuál es el comportamiento de compra de un consumidor, la frecuencia de compra, pues yo puedo ofrecerle al cliente cuándo, cómo y dónde y por qué y qué color y todo cuando lo necesita, ¿sí? El uso de las estadísticas para ver si las predicciones que se obtienen son válidas, para no usar modelos en vano. Entonces, eso es muy, muy importante y eso es una de las desventajas a veces, que si es que las predicciones no son válidas, pues estos modelos se los puede desechar. Por eso es muy importante que nosotros como usuarios de la información sepamos exactamente qué información necesitamos para que el modelo se genere o se cree en base a esa información. Sí, también una de las ventajas es ahorrar en gastos y aprovechar capital para abrir nuevas oportunidades de negocio. Es, por ejemplo, no sé, la Pepsi. Ellos, a través de su minería de datos, pues decidieron comprar KFC, por ejemplo. Sí, la franquicia de KFC. Entonces, es una oportunidad de negocio. ¿Qué, cómo lo hicieron? Pues tomaron la decisión en base al comportamiento del consumidor, en base a las proyecciones de ventas, en base al histórico de ventas de esta empresa, etcétera. ¿Sí? Por otro lado, también existe la otra cara de la moneda, que puede ser los inconvenientes, las dificultades, las desventajas a la hora de poner en práctica las técnicas o los métodos de la minería de datos. Por ejemplo, la recolección o la obtención de datos puede llevar muchísimo trabajo. Si es que nosotros no tenemos ya, perdón, una infraestructura adecuada, pues en temas de recopilación de datos, pues nos puede llevar realmente muchísimo, muchísimo tiempo y posiblemente desperdiciemos demasiados recursos económicos, de tiempo como tal, y humanos para recopilar esta información, ¿sí? Se debe tener en cuenta que otros aspectos importantes y delicados como la privacidad de los clientes. Por eso es que, claro, es verdad que Facebook, Instagram, etcétera, tiene acceso a mucha de nuestra información, pero también cuando uno crea una página, un perfil de empresa o un perfil personal,
pues también hay ciertos aspectos de la privacidad que las empresas están obligadas a respetar, ¿sí? Entonces, que no es que todo puede ser utilizado, todo puede ser analizado y todo puede ser expuesto, ¿sí? Y a veces también la inversión inicial para la tecnología necesaria puede ser bastante cara. Entonces, esa también es una de las desventajas que para poder nosotros analizar todo ese big data, esa tanta información, y además de eso, pues de empezar a crear patrones de consumo, etcétera, la tecnología para eso puede ser muy, muy cara, ¿sí? Ahora voy a avanzar en el tema de gestión de proyectos del Business Intelligence, ¿sí? Entonces tenemos las siguientes fases en la gestión del proyecto. ¿Qué es un proyecto? Pues es algo que como empresa voy a iniciar, ¿sí? Va a tener un proceso, va a tener unas fases y que me va a dar un resultado final. Ese resultado final, obviamente, en el Business Intelligence es la información. Entonces, tenemos la fase de análisis, que es la información que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo actual. ¿Qué información nos gustaría tener para hacer mejor lo que estamos haciendo actualmente? Es justo lo que yo les decía, ¿sí? Para crear un modelo, pues necesitamos saber realmente qué información necesito, qué información me sirve ahorita y me puede servir para mejorar, qué información tenía antes y ahora no la tengo, de dónde me saco esa información, etcétera. Luego tenemos el segundo paso, que es la definición del modelo de datos. El modelo de datos, es una representación conceptual de las magnitudes que se manejan en la empresa y las relaciones que hay entre estas, ¿sí? El mayor esfuerzo en esta fase es conseguir establecer un consenso acerca de lo que representa cada magnitud. ¿Qué es esta magnitud? Pues es esta masa de información. Por ejemplo, podemos estar hablando de ventas mensuales, sí, pero para el departamento de ventas, quizá las ventas mensuales sean las ventas cobradas. Para el departamento financiero, las ventas mensuales sean simplemente el número de ventas realizadas de lo que salió de nuestra fábrica, sí. Entonces, es importante que sepamos en el concepto que vamos a utilizar en toda la organización, qué cifra es la que verdaderamente vamos a utilizar, ¿sí? Luego, es importante que podamos clarificar estas discrepancias entre, bueno, el volumen de ventas para el departamento de ventas es este, para el de marketing es este, para el financiero de este, entonces consensualmente, ¿cuál vamos a utilizar? Eliminando y añadiendo categorías hasta conseguir el modelo de datos homogéneo y claro que sea capaz de dar cabida a todas las necesidades de información de la empresa en todas las gestiones de la empresa. Luego ya vamos con el diseño y la implantación de la infraestructura. Ya en este paso vamos a diseñar y construir la infraestructura lógica que da cabida al modelo de datos, ¿sí? Esta infraestructura debe tener un acceso rápido, es decir, yo como usuario debo tener acceso a estos datos, a esta información para poder tomar decisiones. Es muy importante aquí la selección del software y del hardware, es decir, del sistema, del programa y de los equipos para poder implantar esta tecnología que, vuelvo a repetir, debe ser amigable, debe brindar un acceso rápido a la información al usuario o a los usuarios de la misma. La cuarta ya es la capa de presentación. La presentación de informes, de cuadros, de elementos visuales, de todo, para que los usuarios puedan acceder a la información. Con un buen diseño, los usuarios son capaces de interpretar la información con mucho más facilidad y eficiencia y con un menor número de errores. Entonces, nosotros debemos definir claramente cómo vamos a presentar todos estos datos en infografías, en cuadros, a través de filtros, a través de un mapa, a través de capas de mapa, etcétera. Entonces, todo esto
vamos a definir, obviamente de acuerdo también al talento humano con el que contamos, cuál es su formación. Entonces, si estamos hablando que el 100% son informáticos, pues posiblemente podamos hablar en un idioma mucho más de sistema, de programación, etcétera. Pero si estamos hablando que es un cúmulo de gente que tiene desde estudios legales, financieros, de marketing, pues debemos presentar la información para que todos la puedan utilizar y entender. ¿Sí? Y por último, tenemos ya el arranque del sistema, la formación y el soporte. Todos los usuarios deben ser formados, deben ser capacitados para utilizar el sistema. Todos deben saber el manejo del mismo. El equipo encargado de esta tarea debe tener la capacidad necesaria de comunicar, ¿sí? Porque una cosa es entender la programación del sistema desde adentro y otra muy distinta es cómo el usuario la va a utilizar, valga la redundancia. Una vez arrancada la solución, es necesario dar un soporte durante la primera fase de producción en real, es decir, ya con la información, pues las personas encargadas ya de la parte informática como tal, pues deben estar muy pendientes de que el usuario esté utilizando bien el sistema, esté dando un buen uso a la información, le esté dando el valor que se merece a la información y que esté gestionando sus actividades en base a esta información. Hasta que obviamente ya el sistema queda estabilizado, ya nos dimos cuenta, ya se pulieron errores, ya se capacitó quizás de mejor manera y ya todo el mundo está muy satisfecho con el sistema, pues ya se queda en marcha ese sistema, ¿sí? Nos vamos a quedar con un par de cosas pendientes únicamente para la próxima clase y con eso terminaríamos la unidad número uno, que es básicamente la introducción al Business Intelligence. Quisiera saber, chicos, si es que tienen alguna consulta, algún comentario. Nuevamente les pido mil disculpas por no poner el audio al inicio de la clase. Entonces, les escucho, no sé si tienen alguna inquietud. Profe, buenas noches. Una consulta. No están cargadas todavía los deberes ni las tareas en la plataforma. No sé si nos puede ayudar revisando eso, por favor. Sí, el día de hoy yo les envié todas las tareas, las tres tareas. Entonces, yo me imagino que a más tardar mañana ya deberían tener, o el día lunes, me imagino yo. Pero ya en estos días deben subirlas. Así es que estén pendientes, por favor, porque ya están enviadas. Gracias, profe. Un gusto. Buenas noches, profe. Yo tengo, o sea, me quedó la duda sobre la minería de datos, es que más que todo eso, como que un programa o un proceso de análisis, más o menos, no sé si es que me logro dar a entender sobre mi duda. ¿Cuál es tu duda? ¿Saber si es un proceso o saber si es un programa? Ajá, exacto. A ver, la minería de datos es, imagínate tú, ¿sí? Que tú vas a hacer minería de oro, ¿ya? Entonces, obviamente, para tú encontrar el oro, tienes un proceso, ¿no es cierto? Me voy a inventar porque no es que sepa yo de minería de oro, pero digamos que el primer proceso es detectar en dónde está el oro, ¿sí? Luego tengo que, bueno, ya sé que el oro está en esa montaña, entonces el siguiente proceso es escarbar, el siguiente ya es extraer y el por último es la utilización, ¿sí? Pero para ese proceso de minería del oro, tú necesitas herramientas, ¿sí? No sé, me invento, necesitas una pala, necesitas estos picos, necesitas el talento humano, obviamente, necesitas que el talento humano esté con el equipamiento necesario y todo eso. Entonces, mira, es un proceso que tiene herramientas. En este caso, la minería de datos es un proceso como tal, ¿sí? Pero que se ayuda de una infraestructura que son programas informáticos y equipos, megacomputadoras, ¿sí? Para poder realizar ese proceso. No sé si así te clarifiqué un poco la duda, Alexandra. Sí, está mucho más claro, le agradezco mucho. Listo, Alexandra. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna inquietud. Luis, me parece que quieres mencionar algo. Buenas noches.
No te escucho, Luis. Buenas noches, ¿ahí me escucho? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Espera, me conecté un poco tarde, mil disculpas, no pude escuchar la clase desde el inicio. Mi duda es, si bien es cierto, la minería de datos nos sirve para este tipo de análisis, pero usted menciona algo macro. ¿Cómo yo utilizo la minería de datos en un negocio que recién estoy empezando? En un negocio que tú recién... Esa es mi consulta. Ya, en un negocio que tú recién estás empezando, pues puedes utilizar bases de datos que ya se han generado en otros negocios en tu sector, por ejemplo. Ahora la información es tan asequible que mucha la encuentras gratis, por ejemplo, en asociaciones, en cámaras de comercio, etcétera, o que te pueden vender. Entonces, cuando un negocio está empezando, no necesariamente necesitas tu propia información, pero puedes acceder a en información de otras fuentes. Ya me quedó más claro, Inge, gracias. Ya, listo, Luis, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿No? ¿Nadie más? Listo, chicos. Bueno, entonces, nuevamente les repito que como la clase está grabada, entonces pueden las personas que entraron un poquito más tarde, aunque créanme que no se perdieron mucho porque 15 minutos estuve con el micrófono apagado. Así es que de todas formas pueden volver a ver la grabación de la clase en el aula virtual, porque seguramente en estos días ya la subirán, ¿sí? Entonces, chicos, bueno, me despido y nos veremos la próxima semana. Me parece que es el lunes que tenemos la próxima sesión. Una consultita, por favor. Sí, dime. ¿Hay la posibilidad de programar las clases un poquito más tarde? O sea, de pronto, si hay esa posibilidad, porque en realidad a las 6 de la tarde no, de mi parte no alcanzo. Si es que hay como, buena hora, si no, pues. Ya. Bueno, Luis, la verdad, la mayoría he programado yo para las 6 de la tarde. Como yo también tengo algunas cuestiones que realizar, entonces voy a tratar de las que pueda cambiar las siguientes, las voy a hacer a las 7 de la noche. Hay una que sí está, todas están para las 6. Voy a tratar de cambiarlas. Caso contrario, como te digo, ustedes pueden verlas en las sesiones en el aula virtual, pero voy a tratar de cambiarlas. Voy a organizarme de alguna manera para poder cambiarles y ayudarles con el horario, ¿sí? Ok, muy amable. Ya, listo, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, comentario, sugerencia. Buenas noches, ingeniera. Sí, yo tenía una duda. No es respecto a la materia, sino a geomarketing. En la lección tuve una pregunta, si Google Maps es una aplicación de geomarketing. ¿Sí? Yo en la lección la puse verdadero. Uh-huh. En el examen, y me dio error, como nos permite pensar, en el examen me volvió a salir la misma pregunta y como verdadero me dio error, le puse falso y nuevamente me dio error, o sea, ni verdadero ni falso. Entonces, en ese aspecto, ya. ¿Se haría o se pediría? Sí, Tati, mil disculpas, pero en eso sí no te puedo ayudar. Lo que puedo hacer es participarle este comentario a David, que es con la persona que yo hablo del instituto, para darle a conocer este particular que ha pasado contigo, ¿sí? Más de eso no puedo hacer porque no preparé yo tampoco el examen, entonces no te sabría decir, ¿sí? Pero le voy a participar esto a David para que puedan revisar y ver qué sucedió, dónde estaba la falla, ¿sí? Ya dije, gracias.
Ya, listo, con gusto. Profe. ¿Sí? Buenas noches, disculpe. También algo referente a las pruebas, ya que usted también fue la, de mi anterior materia, fue la docente, entonces uh-huh. también tuve el problema de una pregunta que decía las respuestas A y B son correctas, pero en fin, estaban desordenadas. No sé, en mi caso, yo recomendaría que no pusiera, o sea, A y B son correctas, porque al momento del instituto mandar las preguntas, comienzan a mezclar las respuestas, uh-huh. o sea, ponerlas en desorden, entonces no las mandan como usted la manda. Yeah, entonces, me pasó en dos preguntas, ¿no? Y no sé si fue recomendación, ¿no? Para ver si es que pone esa todas las respuestas que son, pero que no ponga así, porque o sea, mandan mal ubicadas las respuestas ahí. Ya, listo, Nay. ¿Cómo te para digo? Yo no poner preparo A y los B exámenes. Correct. Ajá, yo no preparo los exámenes, pero sí he hecho yo algunas aulas virtuales, entonces obviamente me sirve a mí también la sugerencia, pero en este caso particular de geomarketing no lo preparé yo, sin embargo también le voy a comentar a David este particular para que puedan corregir este tema también, ¿sí? Muchas gracias. Ya, listo, Nay. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Les deseo un buen fin de semana. Y bueno, cualquier inquietud también pueden contactarse directamente con el instituto para que les ayuden a resolver. Y les vuelvo a mencionar de que la clase está grabada, entonces puedan verla posteriormente en el aula, ¿sí? Les deseo un buen fin de semana y buenas noches. Gracias, profe. Igual. Un gusto, chao. Gracias, profe. Hasta luego.